So we'll see what the call is going to be. CK, Naga, some illusions. They even go for the Faceless Void. So let's see if Spirit can now continue to push the tempo. They've got a lineup that can really... Just even more frontline, something like a Tidehunter. Night Stalker instead. I like it. You know, this is one of the other things that I... Luego, al menos con este Creeping Fear, para el tema de silencio y cuidado que acá Matthew puede morir. Un golpecito más por manos de Mira. Logra hacerlo y la Frost Blood llega por parte del equipo de Team Spirit, pero acá también Yatoro intenta escapar. Un golpe más por parte de Sacre. Cuidado, el Impale en contra de Mira, el Dispose, y solamente le queda morir acá el pobre de Mira. Ha llegado a su nivel 6 para mostrarse mucho más fuerte en una primera toma de kill, ¿no? Entre ellos dos. Mientras anda en la parte superior, cuidado con lo de Matthew, muy buen body block por manos de Mira, que lo va a terminar encerrando entre los árboles. Y Yatoro, que consigue darle el último. Pagolier muere en la parte de medio, la rotación por manos... Sí, por manos... de Matthew, llega un poco tarde Mira. Quieren como sea llevarse esta primera torre. Y cuidado que acá hay un TP. Acá está el TP de Darmago para intentar sorprender a Collapse rápidamente. El Creeping Fear empieza a correr nada más. El uso del DK por parte de Miposhka, igual de Time Dilation en contra de Collapse. El Vortex venga para acá, lo jala de las alitas, termina matándolo. Y ahora también van a ir a contra Miposhka. Y el doble kill, el doble por las cosas el equipo de Thunder. Cuidado, el silencio en contra de Yatoro no va a durar para siempre. Viene el Impale también por parte de Matthew para intentar asesinarle y consigue otra kill. Sacred Spirit que se van a lanzar hacia la parte de top para buscar a los Rangers. Se le acaba casi todo el mana. La respuesta de TORONTOTOKYO con el Rolling Thunder, pisoteando al Enigma, pisoteando también al propio Storm Spirit. Muere el Enigma, le van a salvar la vida a Yatoro. Intentan sacarlo como sea, los Eidolons siguen pegándole. La kill va para Sacred, pero te cuesta 2, 3 kills tal vez si van a ir sobre... Lo van a matar. Y Mira que tiene que correr porque los Eidolons todavía seguían en pie. Van a intentar lucharle acá, Pacas. Cuidado la Crono. Se la termina colocando. Collapse en graves aprietos. Prende la Mordigan. Hay Magic Sticks igual. Aún así el Time Dilation intenta sacarlo como sea. Sigue peleando. Sigue pegando. Van a poder matar a Pacas. Sí, pero también van a poder salvarse. Collapse. El brinquito. Llega al nivel 6 por manos de Mira. Pero no quiere. Mate logra aguantar la Crono. El gank por parte de Matthew también. Y acá se puede venir la noche. Vamos a ver si quiere forzarlo. Si rápidamente en la noche el Creeping Fear también en graves aprietos. Mientras tanto, del otro lado del mapa termina siendo el kill por manos de Sacred en una doble kill con ese Black Hole para matarlo. Mientras que en la parte inferior era la kill sobre el Gotito. No mataban a Matthew. Y Sacred que está haciendo... Cuidado, oye, viene en contra de Mira, no va a aguantar, muy buena respuesta, pero también el silencio de Yatoro para intentar tomar la kill sobre Darmago, pero que tenía la runa de ilusión. Es Matthew quien no va a poder aguantar, no hay Spike Herbas, pero aún así el apoyo de Sacred, media vuelta, se lo van a setear, vamos a ver si consigue el Malefic, solamente el Swashbuckle desde lo lejos. Sacred empieza a correr, ahí Rolling Thunder de TORONTOTOKYO. Pero lo van a detener con el Fiend por parte de Panda. Va a tomar el kill en contra de Miposhka. Se va a morir al final de cuentas el Undying. Y también TORONTOTOKYO que ya no tiene Swashbuckle. Dominating para Sacre Spirit. Y acá puede llegar más, una ronda de regeneración. Atraparon a quien, atraparon a la Marcy. Se le cancela la ronda de regeneración. El silencio sobre dos jugadores. Pero igual va a ser suficiente con el Malefic para poder matarle. Y van a ir ahora por Yatoro. Y están logrando... el mejor. No hay dirección, le va a dar la visión, la confianza de meterse de cara para poder matar a la Top Ranger. Van a ir ahora por Miposhka. Desaparecieron al Undying y el doble kill para Darmago. Se rompe el Smoke, por acá muy de cerca. Miposhka termina encontrando contra el Storm Spirit. Viene Rolling Thunder también de TORONTOTOKYO, pero no va a ayudar a más. Mientras que en la parte inferior, muy buen Impale de Matthew para salvar a los dos jugadores. El Black Hole que había conectado por manos de Sacre va a poder correr, al menos los chicos del equipo de Team Spirit. No, Sacre está en graves aprietos, intenta regenerarse todo lo que pueda, pegándole al Brave Pack nada más. Mira, ha perdido la vida uno, dos de los chicos. Otro Impale múltiple por manos de Matthew. El Swashbuckle y el doble kill para TORONTOTOKYO. Y con esta pelea que Yatoro estaba cerca y no decide avanzar más, aunque quiere buscar la pelea, el silencio, no hay nadie más cerca, y así es porque gana información en la parte de medio, ¿no? Y vamos a ver el guard que está ubicado por acá, y va a ser el solo kill por parte de Darmago. Mira, va a intentar al menos cargar el tipeito que llega por parte de Matthew. Darmago intenta huir, llega el Rolling Thunder y los cuatro jugadores restantes del equipo de Team Spirit. Buscándolo a Mira, tomando una revancha acá sobre la Marcy. Y ahora sí, Smoke. Cuidado que acá lo van a encontrar a Miposhka y en el high ground. Matthew activa el Spike Arpas, el Impale termina fallando. Falla también el salto del primero, pero el segundo no. Rápidamente el Vortex logra matarle. TORONTOTOKYO al menos de lejos. Interesando acá lo de Matthew, encontrando con la vendetta. Van a intentar buscar en la baja sobre Mira de manera rápida. El Storm Spirit buscando a Yatoro. Se queda sin mana. El Fiend's Grip atrapan por un buen momento a Collapse. Planta la Tombstone Miposhka. Y el Black Hole por parte de Sacre, no importándole más. Logra la kill así contra Collapse y el equipo de Thunder. El daño para manos de Darmago, logra verlo. Así es el saltito, el brinco. El Vortex también va a sumarse a las demás partes del equipo de Thunder. Intenta oír un golpecito más. El veneno no se lo produce al final. La Witchblade, la visión. Yatoro termina escapando. Y van a encontrar muy de cerca a Matthew. Ahí está el dash, doble dash utilizado. Y no te creo, en el mayor margen por parte de Matthew. Thunder, es que cuidado con esto. Tiene Spike Carapaz, muy bien utilizado. Matthew, antes del silencio. Pacas, era buena la intención. Van a matarla, Mira, pero coger a Yatoro. Y ahora viene la pelea, pero mientras tanto de las espaldas Darmago sorprendiendo. Viene la lucha con la doble BKB por parte del equipo de Thunder, focalizando solamente a Yatoro. Intenta regenerarle con el Soul Rip. Aún así, ¿dónde está todavía el Black Hole en 10 segundos? Logran matar a la Nix Assassin, logra matar a la Go Ranger, pero también a Pacas. Fiend's Grip, tienen como sea que derribar a Collapse. Va a morir el Bane Elemental en pleno Ultimate Darmago, pero ahí está el Black Hole por parte de Sacred. Alguien que le ayude, atrapa a tres jugadores y aún así no es suficiente. Va a morir el Storm Spirit, va a caer, tiene la segunda vida. Aún resistiendo un poquito más Collapse. El salto no es suficiente para matarlo al Night Stalker. El Vortex solamente para ir a por TORONTOTOKYO. Le colocan la Glimmer Cape, muere el Enigma y se queda solito. El equipo de Thunder Awaken. Rápidamente el salto, intentan matar a TORONTOTOKYO. Tiene la runa de ilusión, intenta escapar. Igual en el Rally Thunder, igual saltando por ahí Darmago. Van a encontrar a la Marcy. Y bueno, una kill que destruye al final de cuenta de Roshan. Es el Storm Spirit el primero quien se lanza y no muy buen doble stun. El Black Hole que conecta de manera eficaz sobre dos chicos también. La Crono y ahora sí es buena, pero al menos atrapas a la Marcy. Bueno, esperaba creo yo un poquito más. TORONTOTOKYO se da cuenta de esto. Yatoro todavía no, persisten en el camino. Se mate. ¡Oh! ¡Y no te creo! El cuádruple stun por parte de Matthew. Destruyen a los dos jugadores. La BKB activada por parte de los dos en el cara a cara, en el 1-1. Mira también, tiene que correr nada más. Empieza a romper la tumba. Pega que pega Matthew. ¡Ay! Lo de Matthew. Van a encontrarlo a Collapse también en graves aprietos. El Creeping Fear de nada le va a valer. Y el triple kill por manos de Darmago. Increíble jugada la que acaba de hacer Matthew. Luchas. Storm Force Double. Cuidado, esto se mete de cara rápidamente en intención por manos de Darmago. Y ahora sí, la Crono termina siendo perfecta sobre dos de los jugadores, pero aún así Yatoro se queda fuera de ello. El Black Hole por parte de Sacred. Y atrapan a cuatro jugadores, dejando solamente con vida a Collapse. No, y Collapse estaba lejísimo. Ay, la pelea que dura solamente 5 segundos. Y el equipo de Thunder borrando al 80% del actual campeón. Va a tomar las dos barracas de la parte superior. Y el equipo de Thunder se dirigen a cuartas torres. Compra de Marcy, compra de Undying. La cuarta torre, al menos la primera cuarta torre, va a sufrir el daño de los chicos del equipo de Perú. Cuidado con esto, se mete el Goto de cara al Impale. También tienen visión, claro que sí. Logra matar al primero, van a ir a buscar el segundo Dieback. Consiguen la muerte también de la Marcy. Mientras tanto, esta ronda toque con el Running Thunder, quien se niega a perder este juego. Muere Sacre. Mientras tanto es el turno de que Darmago se meta de cara con el Bot Lane. El Vortex, venga para acá, sufre el daño TORONTOTOKYO. Y el triple kill para Pacas, que consigue otro Dieback más. Y el equipo de Team Spirit se niega a cantarlo todavía. Esto va a ser victoria, esto va a ser juego para el equipo de Thunder. Y una lucha más, dice Collapse. Una más, por favor, regálenme. Va a caer en los eternos bash de Pacas y consiguen el GG. Will play para el equipo de Thunder Awaken. Oh, Dios santo. ¡Qué juego el que acabamos de ver!